A una altitud de 1600 metros, se sitúa la entrada de la pista forestal que nos conducirá a través del pinar durante unos 4 kilómetros de terreno llano, con suaves pendientes y sombra, fáciles de transitar. Entre dos pinos, siempre dispuesta una puerta abierta. Al ser muchos los pinos, muchas son las propuestas. Puertas abiertas para poner a prueba nuestros sentidos. Hay puertas que nos conducen a la realidad del sendero. Se abre una puerta para cruzar el primer barranquillo. A la izquierda, el corral y la morra del Guanche. Al seguir, a la derecha, la montaña del Guanche, para pronto llegar a Bujero de Tierra, otro barranquillo. Para abuelos y niños, siempre abierta la siguiente puerta. Tras una leve subida, a la derecha en la primera bifurcación, nos llevará por la Alamea y la Vera de los Escobones, dejando a la izquierda la montaña El Charco y Pino Seco. Otra puerta nos lleva a la montaña de la Laja. Nos presenta su dique, muralla de Fortaleza Guanche. Con presteza nos guía al cercano final de la ruta, a una altitud de 1660 metros. Esas mismas puertas nos invitan a recrearnos con el paisaje, dejando volar nuestra imaginación. Al regresar, después de merendar, charlas y sueños. Aquí, en estas cumbres del Monte de Candelaria, las puertas abiertas susurran con música de viento, de los derechos humanos, melodías solidarias. Los pinos crecemos sin exigencia de derechos a ser iguales, pero sí reclamamos tener igual derecho para crecer diferentes, sin que nadie nos toque las narices ni rompan nuestras raíces. Como pino ateado, permite que dude sobre la humanidad, de esa humanidad que priva a personas de sus derechos, dispuesta a matar la verdad, la justicia y la democracia. En nuestro dique de piedra libre de corrosión, grafitis que respiran en cada poro de la piedra, para que ningún pino olvide de dónde vino y a dónde va. Recuerda ese cartel que llevan en la frente. Todos los pequeños corren llenos de sueños. Sé sensato, deja de vociferar tus mañas. Los pequeños tienen sus propias formas de ver, de pensar, de sentir, sin riñas ni zarandajas. Ahora que hemos llegado al final del sendero, descansa, siéntate, saca la friambrera y silba, silba al viento. Pero no me hables de Navidad y verdadero amor en el mundo, mientras se ignora y permite el sufrimiento de los pequeños. Al regresar, otras tantas puertas abiertas. Evitamos pasar por las puertas de los capitalistas. Allí ellos están conspirando. Por su belleza, ideal para fabricar sillas o mesas.
por su bajo costo para encofrados de hormigón, por su fácil combustión y aroma para la calefacción. Vuelta a la carretera, dejando todas las puertas abiertas, para el padre que lleva a sus niños al monte y que estos puedan correr, para la abuela que preparó las croquetas para sus nietas, para la madre que sueña con terminar de leer su novela, para que la niña y su hermano jueguen al fútbol y a la piola.